Oficialmente, chicos, ha llegado la temporada 2 de Fortnite capítulo 5. Y el día de hoy te voy a mostrar todos los cambios que ha llegado con la actualización de esta nueva temporada, porque son muchísimos y algunos de ellos se encuentran ocultos, como el tema de la colaboración con God of War, One Piece, etc. Sin lugar a duda, esta temporada va a ser increíble. Así que, dicho una vez todo esto, sin más preámbulo, ¡empecemos! Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes. Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo. Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal. Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas. Si planeas comprarte el pase de batalla de esta o de la próxima temporada, te recomiendo que uses el código RECARGADO77 en la tienda de Fortnite, para así poder aparecer en un siguiente video, tal y como estos suscriptores lo están haciendo. Así que muchas gracias por su apoyo y los quiero 3 millones. Primero que nada, chicos, es importante para mí compartir con ustedes esta noticia que no tiene nada que ver con Fortnite, pero al mismo tiempo sé que a muchos de aquí les podría interesar. Y es que resulta ser con que el día de hoy se ha dado a conocer la increíble noticia de que el creador de Dragon Ball ha muerto. Si no me equivoco, el creador se llama Akira Toriyama y el día de hoy ha fallecido. No me enteré exactamente por qué, pero hoy falleció. ¿Qué significa esto? Pues sí, Dragon Ball en teoría debería de seguir, pero ahora ya no va a ser dirigido por él. En teoría, de aquí en adelante, de vez en cuando podrían llegar a suceder algunas cosas que a lo mejor no tengan mucho sentido para algunos o que estén un tanto descabelladas, si es que estamos hablando dentro de la serie de Dragon Ball Super. Pero de ahí en fuera, en teoría, no debería cambiar mucho que digamos el cómo está funcionando actualmente Dragon Ball. Pero aún así, brother, Akira Toriyama fue el creador de una gran serie que ha marcado la infancia de muchos y por desgracia, el día de hoy ha fallecido. Esperemos que allá donde se encuentre mucho mejor y que por supuesto tenga mucha paz en su alma o en su espíritu o en lo que sea. Así que chicos, desde el fondo de mi corazón, le deseo a Akira Toriyama que descanse en paz. Así que ahora sí, vamos a empezar con el tema de este video. Primero que nada, vamos a empezar con un cambio que nadie se esperaba, pero que aún así es importante que ustedes lo sepan. ¿Se acuerdan que el día de ayer, cuando Fortnite dio a conocer un pequeño fragmento del tráiler de la temporada 2, pudimos ver durante unos cuantos segundos a lo que pareciera ser el dios Ares? Sí, ese dios de la guerra creado 100% por Fortnite. Pues bueno, todo mundo al ver ese video el día de ayer nos estábamos esperando que Ares fuera a ser una skin del pase de batalla de la temporada 2. Pero a la hora de la hora, cuando Fortnite el día de hoy publicó el tráiler oficial completo, nos pudimos dar cuenta que Ares no se encontraba por ningún lado. ¿Por qué? Pues bueno, según varios filtradores, lograron descubrir que la skin de Ares, que es esta que estás viendo ahora mismo, fíjate, luce increíble, así es como se ve de cuerpo completo, y además de eso, pareciera ser que los de Fortnite se inspiraron un poquito en Kratos de God of War para hacer esa skin, ya que al parecer también tiene cadenas en sus brazos. Pues haz de cuenta que esta skin, así como la estás viendo, va a terminar llegando no en el pase de batalla, ni tampoco en la tienda, sino que va a ser parte del próximo Fortnite Club del mes de abril. Sé que apenas estamos comenzando el mes de marzo, pero Fortnite ya introdujo esta skin a los archivos del juego y se podrá conseguir a partir del mes de abril, lo cual te pones a pensar y dices, bueno, por un lado está bien, pero por el otro lado como que no tanto. ¿Por qué está bien y por qué está mal? Bueno, está bien porque podría tener muchos estilos que nos gusten muchísimo a toda la comunidad, pero al mismo tiempo está mal porque todo el mundo la estaba esperando en el próximo pase de batalla. Así que, ¿tú qué opinas de esto? ¿Te agrada la idea de que esta skin pueda llegar en el siguiente club de abril con muchos estilos increíbles? Coméntalo. Ahora vamos a hablar de un tema súper importantísimo que por fin me complace anunciarles. En verdad, no tienen idea de cuánto tiempo llevo esperando esto, principalmente por las críticas de algunos haters. Y es que resulta ser que yo llevo tiempo, más concretamente desde la anterior temporada, diciéndoles que Fortnite estaba planeando hacer que Midas regresara en un futuro. No sabíamos si el regreso de Midas sería en la temporada 1, pero a más tardar, Midas podría volver hasta la temporada 2. Entonces, ¿qué creen? Cuando yo di estas noticias, mucha gente me empezó a llamar mentiroso y a decirme cosas como que esto nunca iba a pasar y que no sé qué tantas cosas más, ¿ok? Pero básicamente un montón de haters empezaron a criticarme por yo compartir esa noticia, como si yo tuviera la culpa de que no hubiera llegado Midas en la temporada 1. Pero bueno, muchas veces
veces esto suele pasar cuando compartes filtraciones muy adelantadas para su tiempo. El caso es que ya oficialmente Midas ha regresado a los archivos del juego de la temporada 2, pero tiene un nuevo estilo que luce increíble y va perfecto con la temática de la cultura griega que ahora mismo estarás viendo. Esta versión de Midas que estás viendo es 100% real, aunque la gente no me quiera creer, ya se encuentra actualmente en los archivos de juego. Aparentemente va a ser una skin que estará en la tienda de Fortnite y obviamente costará pavos. Y en teoría también debería de tener la misma mecánica que tienen las demás skins de Midas, es decir, el poder convertir las armas que toca en oro. Así que sin lugar a duda, esta versión de Midas luce increíble. ¿Cuándo saldrá? Yo calculo que podría salir a lo largo de la próxima semana, ¿ok? No creo que salga en esta semana, pero sí en la siguiente podría llegar a salir, ya que se ha filtrado que Fortnite traerá el regreso de Midas junto a un nuevo modo de juego del suelo eslava. Y ahora mismo estarás viendo el mapa de Fortnite temporada 2 lleno de lava. Así es como se verá cuando en ese modo de juego el mapa se haya llenado por completo de lava. Sin lugar a duda, luce increíble y esto es una prueba más de que este modo de juego y Midas sí va a regresar más adelante. Además, ya por fin se logró filtrar que este nuevo evento de Midas y todo lo que implica su regreso también traerá recompensas gratuitas para todos, siempre y cuando tú juegues partiditas en este modo de juego del suelo eslava y completas algunos desafíos. Tengo entendido que habrá algunos desafíos donde tú tendrás que comprar objetos y armas de las máquinas expendedoras de Midas, que ahora mismo estarás viendo. Fíjate, máquinas expendedoras de Midas. ¿Quién se imaginaba que algún día iba a llegar esto? Pues ya es una realidad, brother, y va a llegar más adelante. Como te dije, no se sabe exactamente cuándo, pero se sabe que tendrá varias recompensas y regresará con un nuevo modo de juego. Por ejemplo, una de las recompensas que se logró filtrar fue este pico de tiburón dorado, que de hecho está muy top porque hace referencia al tiburón que lo comió ya en el capítulo 2, si no me equivoco. Entonces fíjate, aquí tenemos cómo Midas regresó y ahora convirtió en oro al tiburón que se lo comió hace ya varios años atrás, lo cual sin lugar a duda es un pequeño easter egg para todos aquellos jugadores que conocimos a Midas en el capítulo 2. Pero en teoría, según las más recientes filtraciones, las recompensas de este evento serán dos grafitis y un pico, que es este. Por ahí yo logré ver varias recompensas más que se podrán conseguir, como por ejemplo este ala delta, que de hecho es de Marigol, pero la verdad es que no tengo la menor idea si también formará parte de los desafíos de Marigol sobre el regreso de Midas o si será una recompensa de algunos desafíos de la temporada, lo cual todavía sigue siendo un misterio, pero en teoría más adelante deberíamos de ver el regreso de Midas junto a recompensas, desafíos y un nuevo modo de juego del suelo eslava. ¿Ustedes qué opinan? ¿Y ahora sí por fin me creen que Midas va a regresar? Pues bueno, ahora sí ya es una realidad y no importa si me creías o no, ya es una realidad por fin. ¡Wow! ¡Qué alivio! Bien, a partir de aquí el video se pone aún más interesante, así que pongan muchísima atención. Y es que resulta ser que se ha filtrado un poquito el cómo serán y el cómo se verán las armas míticas de los dioses griegos cuando estén disponibles para todo el mundo dentro del juego, que como te dije podría ser de aquí a unas 8 horas más. Así que primero vamos a empezar con los rayos de Zeus. Fíjate, estos rayos que estás viendo es un video completamente real, es una filtración muy adelantada para su tiempo, por unas cuantas horas mejor dicho, y al parecer tendrá unas animaciones increíbles. Obviamente estos rayos se podrán conseguir siempre y cuando elimines a Zeus dentro de una partida o hayas eliminado a un jugador que poseyera estas armas míticas, pero en teoría eliminar a Zeus va a ser muy difícil porque se ha filtrado que tendrá 3 fases y cada una, conforme tú vayas avanzando en esas fases, se irá volviendo cada vez más complejo. Y esto en teoría debería ocurrir con varios dioses más que aparecerán como jefes en las partidas. Ahora, por otro lado, pasemos a otra arma mítica. También se ha podido filtrar el cómo serán las cadenas del dios
Hades, el dios del inframundo, que ahora mismo estarás viendo cómo lucen dentro del juego. Si te fijas bien, son espadas o una especie de cadenas muy similar o basado en God of War. Pero, a decir verdad, a mí esto no me molesta. Recuerden que el actual director creativo de Fortnite, y que por lo tanto tuvo la idea de lanzar esta temporada, estuvo trabajando en el desarrollo de los videojuegos de God of War. Por lo tanto, es normal que algunas cosas como la skin de Ares y las cadenas de Hades, pues se parezcan un poquito o estén inspiradas en God of War. Así que, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Les gustaría que Kratos llegara más adelante en esta temporada? A mí, sin lugar a dudas, sí. Pero bueno, ahora pasemos a otra de las cosas míticas que se han filtrado que llegarán una vez que el mantenimiento haya terminado. Y básicamente serían las alas de Ícaro, que hasta el momento no se sabe exactamente cómo se podrán conseguir. Algunos dicen que se podrán conseguir en cofres, otros dicen que también se podrán conseguir siempre y cuando se las compres a Afrodita. Pero independientemente de si se podrá conseguir en cofres o comprándoselas a un NPC, según los rumores, al parecer este objeto no se será tan difícil de conseguir y podrán conseguirlo muchos jugadores por partida, no solamente uno, a comparación de los rayos de Zeus y las cadenas de Hades, que eso sí, solamente podrán conseguirlo un solo jugador por partida. Así que, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Les parece genial que por fin Fortnite haya implementado un objeto con temática de la temporada que se pueda conseguir como si fuera un fusil asalto o algo por el estilo? A mí sin lugar a dudas sí. Ahora pasemos a una noticia que tiene que ver con One Piece, y que yo sé que a lo mejor por decir esto que te voy a decir me voy a ganar un poquito de hate. ¿Por qué? Pues bueno, no porque te vaya a decir algún tipo de insulto o porque vaya a decir algo funable. No, nada de eso. Simplemente porque te voy a compartir algo que mucha comunidad se empezó a percatar, pero que al mismo tiempo no estamos del todo seguros. Pero no te lo voy a decir simplemente por decírtelo, sino que te lo voy a acompañar de información que yo sé. A ver, te explico. El día de ayer, cuando Fortnite publicó el teaser trailer de la temporada 2, durante unos cuantos segundos se alcanzó a ver un detalle muy oculto dentro del video, que dura menos de 3 segundos, ¿ok? Casi nadie se percató de esto, pero los que se lograron percatar empezaron a decir que posiblemente era Monkey D. Luffy. Sí, así como lo oyes. Resulta ser con que al principio de ese tráiler que Fortnite publicó el día de ayer, pudimos ver cómo en los primeros segundos del video se nos mostraba que un personaje estaba viendo a través de la mirilla de un francotirador o de un fusil asalto. El caso es que si analizabas lo que se mostraba con lujo de detalle a través de esa mirilla, te dabas cuenta que hasta el mero final se veía la silueta de alguien que casualmente no tenemos hoy en día dentro del juego. Y mucha gente empezó a decir, hombre, esta silueta pareciera ser que es la de Monkey D. Luffy. O sea, pareciera, pareciera. Porque, hombre, tiene como una especie como de chaleco de color rojo y que en teoría hoy en día no tenemos ni una skin así. Pero bueno, obviamente esto no está confirmado, solo porque se haya visto una pequeña silueta a través de una mirilla que, hombre, no nos deja ver mucho que digamos. Entonces, no por esta sencilla razón te estoy diciendo que Monkey D. Luffy va a llegar en la temporada 2. No, no, no. O sea, eso que se vio a través de la mira sí da por querer creer que posiblemente sea Monkey D. Luffy el que se muestra a través de esta mira. Pero una vez que sepas lo que te voy a decir a continuación, seguramente tú llegarás a darte cuenta que sí se trata de Monkey D. Luffy. Ahora verás por qué. Resulta ser con que desde hace como una semana, no, mejor dicho, todo empezó hace como un mes. Hace como un mes se logró filtrar que pronto tendríamos una colaboración con One Piece. Pronto. Ojo, no dijeron cuándo, pero dijeron que pronto. Y hace como una semana o menos se logró filtrar que One Piece, más concretamente Monkey D. Luffy, sí llegará en la temporada 2. Ojo, no sé si esta filtración sea cierta, pero según varios beta testers que ya pudieron jugar la temporada 2 antes que todos nosotros, dijeron varios de ellos que en efecto sí va a llegar una colaboración con One Piece en la temporada 2. ¿Será cierto esto? ¿Quién sabe? Nadie lo puede verificar al 100%, pero créanme que grandes filtradores están diciendo que esta filtración sí es muy probable que sea cierta. Ninguno de los filtradores hasta el momento han dicho una fecha y hora exactas,
Pero si se vio algo muy parecido a Monkey D. Luffy a través del teaser trailer que Fortnite publicó ayer, y aparte de eso, varios beta testers han estado diciendo que Monkey D. Luffy sí llegará en la temporada 2, pues hombre, si sumas ambas cosas, te da por pensar que a lo mejor esos rumores y filtraciones sí serán ciertas. Así que ustedes, ¿qué opinan, chicos? ¿Creen que Monkey D. Luffy sí llegará para esta temporada? Yo pienso en un 80% que sí, ¿eh? Yo siento que sí, pero no sé. Al final, ustedes tienen la última palabra y opinión. Me gustaría saber su opinión en la sección de los comentarios. Ahora, ya por último, les voy a enseñar cambios que son pequeñitos, pero que aún así es importante que ustedes lo sepan. Número 1. Se ha filtrado que Fortnite ha agregado una nueva gallina completamente de oro. Supongo que esta gallina se podrá conseguir siempre y cuando tú traigas puesta una skin de Midas y agarres a una gallina y pues las agarres con tus manos, obviamente. Y es ahí cuando se convertirá en oro. ¿Qué pasará una vez que la gallina se convierta en oro? ¿Quién sabe? A lo mejor te va a dar algún material diferente, alguna, no sé, algún huevo de oro, alguna manzana de oro. Manzana no tenía por qué darte, ¿verdad? Pero quién sabe. Fortnite a veces hace cosas bien ilógicas, pero en teoría muy pronto podremos ver gallinas de oro dentro de las partidas. Quién sabe si serán especiales o tendrán una probabilidad muy baja de aparecer, o si tan solo se podrán conseguir si tienes equipada una skin que pueda convertir las cosas en oro, como por ejemplo Midas o Marigold. Pero bueno, por otro lado, también se ha podido filtrar cuál será el paraguas que Fortnite te dará cuando consigas tu primera victoria de la temporada, ya sea en el modo de juego de solitario, dúo o escuadrón. No importa si tu primera victoria es con construcción o sin construcción. Lo importante es que sea en el modo normal de Battle Royale. No vale refriega de equipos. Así que, ¿ustedes qué calificación le dan del 1 al 10 a este ala delta? A mí me parece bastante buena, pero no tanto como la que te voy a enseñar a continuación. Y es que resulta ser que se ha filtrado que este otro paraguas que estás viendo aquí también se podrá conseguir más adelante en esta misma temporada. ¿Pero cómo? Pues bueno, según las filtraciones, se podrá conseguir en el modo Ranked, ya que de aquí a unas cuantas semanas más habrá nuevos torneos como cada temporada, y estos torneos te pedirán que consigas al menos unos 75 puntos en un lapso de 3 horas. Que hombre, si has jugado anteriormente ese tipo de torneos, sabrás que conseguir 75 puntos los puedes hacer fácilmente en una partida, y si no, como mucho en 3. Como mucho, pero si te va muy mal y te matan a cada rato, yo creo que en unas 6 o 7 partiditas. Pero en teoría, como mucho en 3 partidas, deberías de poder conseguir los 75 puntos y obtener este paraguas como recompensa. También se sabe que este paraguas tendrá varios estilos y dependerán de tu rango en el modo Ranked en la temporada 2. Así que ya saben, vayan clasificando lo más rápido posible en el modo Ranked, vayan subiendo de rango, porque este paraguas, que luce increíble, se podrá conseguir como recompensa completamente gratis. Ahora, a continuación verán todas las armas que se han añadido en esta nueva actualización. Son como 5 en total, o al menos son las que se han podido filtrar. No sé si habrá una que otra adicional que todavía no se haya filtrado, pero en teoría este es el loot básico que podremos conseguir. Pero bueno, de ahí en fuera no hay otra cosa como que más impresionante, más que las armas míticas de los dioses griegos. Ahora, por otro lado, también se ha filtrado que en algunas ubicaciones nuevas del Monte Olimpo, del dios Hades y todo eso, podremos encontrar cofres especiales. Estos cofres serán como los que estás viendo ahora mismo, que la verdad se ven bastante raros, nadie se lo esperaba, pero son todos de oro. Probablemente cuando los abras conseguirás o una de dos, o armas 100% legendarias o las alas del Ícaro. ¿Quién sabe, eh? Pero yo creo que dentro de esos cofres tendremos un ítem muy especial cada vez que los logremos abrir. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Y ya, finalmente, te voy a compartir otro de los cambios que hemos tenido en esta nueva temporada. Fortnite ha removido todas estas armas de los archivos del juego. Es decir, la mayoría de ellas pertenecían a la temporada 1 de Fortnite capítulo 5. Así que es obvio que se iban a terminar eliminando todas ellas cuando llegara esta nueva temporada. Eso sí, los medallones de la anterior temporada se han eliminado, pero ahora han añadido nuevos medallones que supongo que
que podremos conseguir al eliminar a los jefes que aparezcan dentro de las partidas. Si te fijas bien, uno de estos medallones será de Ares, el dios de la guerra, otro de Cerberus, otro de Hades, el dios del inframundo, y finalmente Zeus, el dios del rayo. Así que en total, por lo que se ha podido filtrar, solamente habrá 4 medallones dentro de las partidas en esta temporada. ¿Ustedes qué opinan de esto? A mí me parece bien que los medallones no se hayan eliminado y que Fortnite los haya mantenido para esta temporada 2 con uno que otro ligero cambio de diseño. ¿Y a ustedes qué les parece? Ahora sí, ya por último, también se sabe que muy pronto Juice WRLD va a colaborar con Fortnite y al parecer sacará alguna de sus canciones dentro de la tienda. Y además de eso, también se ha filtrado que la skin de Marshmello oficialmente ha recibido un estilo Lego. Para todos aquellos que les interesa saber esta información, pues bueno, este es un cambio que hoy en día ya se encuentra disponible dentro del juego. Y ya, ahora sí, por último, hablemos sobre Kratos. Recuerden que hace como 2 o 3 días atrás se logró filtrar que Kratos volverá en esta temporada, pero no volverá solo, sino que volverá con su hijo Atreus. Eso quiere decir que es muy probable que Kratos no salga con su versión de joven y por lo tanto no llegue con las espadas del caos. Pero eso sí, quién sabe. Yo creo que si Atreus llegara a aparecer en esta temporada, nos dará por pensar que a lo mejor Fortnite sí sacará en un futuro la versión joven de Kratos, quizás para una futura temporada. Así que espero esta información te haga no perder las esperanzas de que algún día agreguen a Kratos en su versión de joven. Like si tú quieres lo mismo. Y recuerden, si les ha gustado este video y les ha informado de algo, por favor compártanlo con sus amigos, para que ellos también se enteren de todos los cambios que Fortnite ha implementado en esta nueva temporada 2. Y de paso, no olvides suscribirte con campanita activada, porque en cuanto los servidores estén disponibles, yo les traeré un nuevo video mostrándoles todos los cambios. Dicho una vez todo esto, te ha hablado Ender Recarget y te deseo que tengas un bonito día. Bye bye.